¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número... ¡Wow! Más de cerca. 102, 103 de Maldad y Bondad con Roku y la Mouse. Y bueno chicos, en el episodio anterior lo dejamos aquí, el cual fue grabado exactamente antes de este capítulo. Y lo que queremos hacer ahora, sin más preámbulos, es encontrar alguna dungeon o hacerme un portal al mundo real y encontrar una dungeon después de ese portal sin que crase el mundo, así no se, y para que no se genere bugs y que no se genere ninguna de esas estructuras que crase en el mundo básicamente. Si yo avanzo de esta forma, tal vez, y solo tal vez llegue a algún lugar, ahí veo, creo que eso es dungeon o es del... ¿Otra dungeon más? Vaya, bueno, tenemos otra dungeon, chicos. Vamos a examinarla. Aunque esta es un poco distinta, creo. Es distinta. Hay un magma cube, miren. Hace mucho que no veía uno de estos. Y... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Tan rápido era? ¿Me dio wither? Sí, me dio wither. ¿Por qué hay tantos magma cubes aquí? Madre mía, otro esqueleto de wither, pues que no me deja cabezas. Aunque la espada tenga saqueo, no, las cabezas no me la dejan. Me quedo, mato a este, mato a este, mato a este, mato a este. ¿Qué pasa? ¿Que no les puedo dar? Ahí estamos, ahí está esta peste. Estoy empezando a ponerlo, queriendo ponerlos. Estoy empezando a querer ponerlos, ahí estructuro bien la frase, en el primer lugar de las criaturas más insoportables del Minecraft, pero ese lugar se lo quedan las lepismas. Lamentablemente todo el que llegue después de los lepismas no va a tener lugar. Así que ahí tienen. Ahí tienen como los quiero yo a las criaturas del Minecraft. A las criaturas hostiles, que las ovejitas me parecen muy tiernas. Barcos, creo que esos de ahí son barcos. Espero, 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 espero. No, simplemente son patas de dungeon. Voy a nadar, a ir un poquito, no voy a nadar en lava obviamente, pero quiero ver si se origina en algún momento un barco de este mod. Y si no, ¿saben qué? No, no se origina. Así de fácil, no se origina. Ahí hay Onyx que necesitamos, que lo voy a picar, pero es raro porque en otros mapas se me había originado de esas dungeons. Y no tengo una versión, saben que yo tengo, estoy jugando con una versión vieja del mod Fossiland Archaeology, pero es muy raro, y muy raro, lo vuelvo a repetir, que no se originen de estos barcos. Es más, hay una dungeon más. ¿Eso es parte de la dungeon de atrás? ¿Es una nueva? Madre mía, no estaremos encontrando, no seremos los encontradores de dungeons hoy, ¿eh? Ya tengo, madre mía, y esta es bastante distinta a las otras. Porque por lo menos esta tiene las cosas mucho más cerca entre sí. Vamos a hacer un agujero y nos metemos. Ahí estamos. Creo que la dungeon termina aquí directamente. Sí, termina aquí. Y vamos a ir haciendo la dungeon esta bien. Esperando encontrar cofres, obviamente. Es larga. Bastante larga. Cofre. Y no tiene lo que necesito, no. Pero tiene oro. Nos quedamos con el oro. Lo demás me da bastante igual. A ver, por aquí no habrá, ahí hay otro. Diamantes. No habrá nada de lo que necesite yo por aquí, ¿no? Me parece que me voy a volver otra vez a mi mundo. Así para... de risas, ¿no? Madre. Ah, spawn de Blaze. Y otra Blaze. Espero que este no esté tan chetado como el anterior. El cuerpo ignífugo no me durará, ¿no? No, no me dura. Es más, me la están dando con canela. Uy, miren, dos varitas, que me las quedo. Necesito las varitas de Blaze, obviamente. Esto es infraladrillos, que no lo quiero. Este cargo de energy no lo quiero, pero esto sí. Porque lo vamos a necesitar en un futuro. Y si no lo obtenemos ahora, después nos va a costar mucho obtenerlo. Y nada, voy a llegar a ir bien lejos. Y vamos a spawnear. No, no habrá ninguna de esas ranchos que decía yo antes por aquí cerca. Y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Así de chiste. Tiene narices que en otros mapas se generaban un montón de esas dungeons y ahora no.
Es que era entrar al Nether y ver un montón de barcos y ahora brillan por su ausencia. Qué raro. Qué raro. Ah, miren. Hablando de Open Blocks. De bloques. Me quedo con esto. Oh, fardos de heno, ¿no? Sí, son fardos. Voy a alargar la Ashton. Bala de heno. Bueno, una balina de heno. Creo que me voy a ir yendo porque hoy encontramos bastantes de estas tanchos, pero no... Va, tienen diamante que lo necesitamos, pero para eso vamos a picar y conseguimos muchísimo más. Esta dungeon es enorme, bastante grande. Vamos a venir por aquí y vamos a seguir por aquí, que parece ser que esto continúa. Ah. ¿En serio no voy a encontrar ninguno de esos barquillos? ¿Por qué esta dungeon es tan grande, macho? En serio, es enorme. Tal vez, miren lo que ocupa, o sea, ocupa una gran parte del... ¿Y esa sala? Una sala enfrente, creo que se puede ingresar por aquí. Y es más grande de lo normal, creo. Creo yo, ¿eh? ¿Habrá algún jefe en el Minecraft? Miren, un cofre. Bueno, creo que voy a hacer la otra entrada por aquí. Sí, la voy a hacer por aquí. Voy a correr un poquito más. Que de paso tengo las salas. O la voy a hacer en algún lugar llano y sin peligros de ser posible. ¡Oh! Saben que en este Minecraft sin peligros es una forma de tomárselo, pero... A ver, estamos en la distancia mil y pico. Y pensando que la aldea se encuentra en el cero, viajamos bastante lejos dentro del Nether. Así que si seguimos viajando más para allá, madre mía, si acá no encuentro barquitos, no voy a encontrar nunca más. No, me da a mí que no voy a encontrar nunca más. Madre mía, ¿y esto? Menudo mar de lava. LOL. Voy para arriba. Menudo mar de lava, Dios. Uy, se van a dar entre sí los ghasts. Ya lo estoy viendo, lo estoy presintiendo. Esta es una llanura ahora. Un mar de lava y una llanura. Qué interesante. Voy a pasar de estos tipos, aunque los podría matar. Los voy a matar. ¿Qué más da? Vamos a matar a uno, vamos a matar al otro. Con la velocidad ni me tocan, ni me tocan. Bueno, ese me tocó, este también me tocó. Me parece que me están restando bastante vida, pero si nos vemos apurados solo tengo que huir. Estoy en nivel 15 de no sé qué, que se me restauró la vida. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Madre mía, me están reventando. Ah, no, me estaban reventando ni nada por el estilo. Ahí está, nos quedamos con todas estas gemas rojas y nos vamos. Uy, no será... Ah, no, si yo solo necesitaba para el casco, no necesito nada más. Ay, madre mía, qué forma de viajar en el Nether, ¿eh? Estoy haciendo esto, todo esto, para quien no lo sepa, para llegar a algún punto extremadamente lejano de mi mundo. Ahí nos quedamos con esto y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y espero que no se generen portales, porque si se generan portales del otro lado va a crasear esto. Y nada, sin barcos. Y de paso veo si se generan barcos y algún Lucky Block que nos llevemos de así de risas, porque los Lucky Blocks estamos encontrando más en el Nether que en el mundo real. Aunque creo que venimos encontrando más en el mundo real, pero distancia recorrida, estamos recorriendo mucha más distancia en el Nether que en cualquier otro lado. Así que me parece que voy a hacer el portal aquí. Por aquí, sí, aquí estaría bien. Bueno, lo voy a hacer acá arriba para cambiar un poquito. Miren, esta zona me parece cuanto menos chimbiosa. Me voy a quitar las alas. Vamos a spawnear el cofre, que ha pasado tanto tiempo ya que no lo veo, que ponerlo a trabajar nunca está de más. Le damos y metemos las balas de heno. Bueno, vamos a tirar las balas de heno porque las multipliqué sin darme cuenta. No, esto no. Esto sí, y esto sí, y esto sí, y esto... Ah, tenía oro adentro del cofre, ¿eh? Mucho ojo con el cofre. Vamos a poner esto aquí y hacemos un hermoso portal al Nether, cuanto menos curioso. Y vamos a poner... Voy a quitarme la velocidad, si no les importa. Ahí estamos. Estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, vamos a subir por aquí y por aquí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos y se tiene que generar un portal al Nether del otro lado.
Y de vuelta, aquí vamos. Hago una pausita y estamos de vuelta. Por el momento no se ha generado ningún... ¡Madre mía! ¿Ustedes están viendo las coordenadas? No se está generando ningún portal de dungeon, por cierto. Ahí hay una de esas cosas. Estoy en un bioma que no habíamos... Sí, habíamos visto antes, pero este bosque magnífico no lo había visto. Este bosque mágico no lo había visto. Pero ¿ustedes vieron las coordenadas en las que estamos? O sea... 6.597.76. Que estoy a tomar por saco. Y hay un desierto atrás mío, ¿no? No, ¿esto qué es? Ah, no, montaña. Pero estoy a tomar por saco. Estoy a tomar por saco, macho. ¿No habrá una dungeon por aquí así, planto bandera? Ahí estamos. Madre mía. Madre mía, ¿cómo viajar a la loma del pepino? Ah, bueno, por lo menos aquí hay fósil en Archaeology. Pero estoy flipando, no pensé que iba a ser tanto. Dije, vale, 2000 bloques, pero me fui. O sea que son 6 veces más. 6 veces más. Tócate los cojones. ¿Quieres ir a un lugar lejos y ir por el Nether? Es la forma rápida. Bueno, vamos a buscar una dungeon, ¿no? Bueno, voy a ir a buscar esos nidos que están por allá. Que cuanto menos me parecen interesantes, ¿no? Vamos a saltar. Pero salto. No, en realidad fue un enderpearl, ningún salto, pero bueno. Las hojas de estos árboles son distintos, si se fijan. Y es madera que no había... ¡Madre mía, Lucky Block! Parte del capítulo completo. Chance of Run. Humenbeard. Humenbeard era... no me acuerdo. Vamos para Lucky Block, ¿no? Digo yo, ya que estamos. Nos abrimos un Lucky Block así de risas. Por favor, calaveras del Wither. No, no, tú no. Ah, sí, tú sí. Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Tú sí. Tú sí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ahí estamos, ahí estamos. Ven, ven. No, no te pagues. ¿Para qué te pagas? Ahí estamos. Esto tenía veneno, ¿no? Quiero tus bolas. Suena feo. Quiero las bolas de slime que tú dejas. Saltamos. Uy. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora me va a dejar un montón de slimes medio pequeños. Ahí estamos, ahí estamos. Vino la piraña a pegarme un chirlito, digamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bolas de slime necesito. Ahí estamos. Bolas de slime. Tengo bolas de slime. Las bolas de los slime los tengo. Las tengo, las tengo, las tengo. Con ustedes me voy a hacer una linda red de redstone. Los slime para la redstone, sí, ya saben el mod que puse, así que vayan a ver las reviews y lo van a entender rápidamente. Acabo de escuchar una bruja, o el splash de una bruja. Vamos a matar a estos y me acaba de dar la bruja. Qué bien. Qué bien, oye, las brujas de mejor puntería que hay. O uno de los slime que apareció chetado y que acaba de tirar una poción de veneno. Este creo que es el slime chetado. Miren, vamos a subir porque me parece que esto ya es un chiste. Ahí estamos, matamos a este y hasta ahí llegamos. Y menos mal porque ya me iban a matar. ¿No? Me da a mí. ¿Cuántas bolas? 29 bolas. Miren, no es la cantidad más grande, pero voy a comerme un poquito de corazón. Sé que suena mal, lo sé, pero bueno, que vamos a comer corazoncito. Ahí estamos. Me dejaron un libro encantado de conocerme. Esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro. Y el libro, ahí está. Con confusión. Bueno. Allá tú sabes. Confusión. Confusión. Voy a marcar este portal para así podemos volver y le pongo un teletransporte ya y 6.000 bloques. Que te vas a la otra punta del mapa y no te das cuenta, ¿no? Ahí estamos, nos curamos la comida o comemos, prácticamente decir comemos. Y estamos en la otra parte del mundo. Creo que eso es desierto con montaña, que vamos a ir para allá. Marcamos este lugar con la B, con la... Ahí estamos. Portal 2. Ahí estamos. Y ahora nos vamos al desierto que está allá. Parece ser que nos queda bastante cerca. Espero que no se origine ninguna dungeon así de forma estrepitosa.
De esas que son feas. Las otras dungeons las queremos. Oh, claro que las queremos. Vamos a usar las alas. ¿Esto es desierto o es simple arena, arena de río? No está llegando a generarse el... ¡Oh! Ah, menos mal. Ahí estamos. Mi tumba. Me da a mí que voy a tener que construir al lado de mi tumba un poquito. Así de chiste. Como no sé cómo morí en realidad, ¿eh? Desde ya les digo que no sé cómo morí, me quedo con la mochila. Bueno, decir quedarse con la mochila es una forma de decir algo, parece ser en estos lares. En estos lares, macho. Ponemos en estos lares, muchachos. Ponemos esto aquí y nos quedamos con todas mis cosas. No dejar que se caigan es lo importante. Ahí estamos, nos ponemos esto. ¿Qué puedo tirar? Esto me lo pongo, esto me lo pongo, esto no me lo voy a poner y creo que no hay nada más, ¿no? La mochila, pero la llevaba puesta, así que voy a spawnear el cofre y voy a meter cosas o juntar cosas dentro del cofre. Como por ejemplo, esto no lo tengo. Bueno, me voy a quedar con la mochila. Me la voy a poner. Me voy a llevar el cofre. Ahora, ¿cómo morí? No tengo ni idea. Esto parece un mar. Un lago, un mar. Una bahía. Interesante. No hay ninguna dungeon así que yo pueda entrar de risas, ¿no? ¿Eso es nieve? Debe ser bioma de montaña eso de allá. Miren, estamos en un lugar que para mí es totalmente inexplorado. Miren, más huevos. Más huevos. De cardinal. ¿Qué leches es un cardinal? No quiero tirar el suerte 3. Vamos a tirar el de fuego y nos quedamos con el suerte, que no quiero usar arcos. Que arcos ya usamos para matar al dragón. O no los... Esos son... Son tiburones, ¿no? Madre mía, tiburones. Bueno, algo más que aprendemos de este Minecraft. Hay tiburones a rajatabla. Yo no metí el Oceancraft aquí, ¿no? Ah, no, deben de ser del Project Zulu. ¿Qué es eso de ahí? Bueno, si les soy sincero, no sé si dirigirme más en aquella dirección, porque la verdad lo que necesitamos son cofres. Pero, oigan, que 6.000 bloques son 6.000 bloques. 6.000 fucking bloques. Oye, que la primera vez que recorro tanto en Minecraft. Huevo de signo de interrogación, me lo quedo. A ver si en la mochila tengo espacio para meter cosas. Bueno, lo que se dice espacio, espacio, no, se hace el espacio aquí. Así, y ahora meto esto, no, la espada no. ¿Y qué más metí? Sin pensar, ¿vieron? Esto. Y esto todo me parece bonito. Me la voy a tomar esta. Vamos a tirar esto. Y nos tomamos esto. Ahí estamos. Así tenemos prisa, santo día, elevado y tipsy, que no sé qué es tipsy. Creo que es borrachera, ¿no? Borracho, estar borracho. Y esto es lo que pasa cuando tienes salto. La gata está... ¡Katia! Le empezó a pegar al Durlock. Madre mía. Uy, se me escapó la palabra. La palabra X. No sé por qué no se generan estructuras, pero vamos, que una dungeon así chiquitita no me vendría nada mal, ¿eh? Del Project Zulu quiero, ¿eh? Más que nada del Project Zulu. Madre mía. Estoy conociendo bastantes terrenos del Minecraft que antes no había visto. Hoy fue día de exploración, ¿eh? No se pueden quejar. Eso sí, no fue muy productiva que diga... Bueno, sí, me llevó Ender Pearls y un montón de cosas que la verdad quería. Pero... Las bolas de slime. Por las bolas de slime ya vale todo el episodio. Pero quiero encontrar eso que... ¿Eso es un creeper? Son dos tipos distintos de creeper, ¿no? ¿Y por qué ese creeper tiene varias caras? Spalting Creeper. Bueno,
Allá tú, el señor Spalding. Hay más huevos por aquí que me voy a llevar. A ver de qué pájaros son. Este es uno, por ejemplo. De pato. Bueno, vamos a tener patos. Vamos a tener patos. Patitos, patitos. Aquí es. Este es. Uno de signo de interrogación. Vamos todavía. Aquí me puede tocar un fénix. Y allá enfrente tenemos otros dos. Pero en este de aquí abajo no hay nada. Y en este de aquí. ¿Qué leche será? Esperen un minutito que acabo de ver algo. Magpie. ¿Magpie? 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 ¿Magpie, no? ¿Magpie? Sí, Magpie. No sé qué es Magpie. Magpie, pero bueno. Hay un Enderman que lo voy a mirar un minutito. Lo miro. No, no me presta atención. A ver, señor Enderman. Pasa a mí. ¿Por qué estos bloques nunca los había... Mossy Stone. Madre mía. Madre mía, ¿qué le pasó a este lugar? Está lleno de Mossy Stone. Se está empezando a generar raro el terreno y yo lo había leído esto, que cuando uno se alejaba mucho empezaban a ocurrirle cosas raras al Minecraft. Y esta araña debe ser venenosa. Voy a ir por este bosque, voy a ver al Enderman a ver si en algún momento me hace caso. Porque tal como va la cosa, los Endermans se están comportando raro. Miren, como va la cosa, me parece que me vuelvo a volver. Porque aquí nadie me está prestando atención, ¿saben? Y no me gusta. No me gusta. A ver, tú. Bueno. No quiero seguir, uy, explorando mucho. ¡No doy un portal! ¡No! Nos volvemos, nos volvemos, nos volvemos. Waypoint, aldea soñada. Ok. Uf, bueno. Bueno, ¿les gustó la travesía? Hasta ahí llegamos. Recuento, tenemos bolas de slime que me sirven muchísimo. Y en el episodio de hoy les dije que iba a hacer cueva, pero primero tenemos que ordenar un poquito las cosas en los cofres, obviamente. Así que a ordenar. ¿Dónde está mi casa, por cierto? A todo esto. Ahí está el portal al Nether. Ah, voy a mostrar una cosita. Que esto nunca se los mostré. Y de paso ahora estamos entre amigos y un poquito. Esto era un portal que yo no sabía de qué era, pero si nosotros saltamos ahí, nos vamos a lo del dragón. Y por cierto, me voy a llevar un par de enderpearls ya que estamos. Ya que estamos, ¿no? Ahí debe estar, sí, este aparato era el que mataba a los Endermans, como pueden ver. Se queda con EMC cada vez que matas a un Enderman. Nada, te vas a quedar ahí. Yo, mientras que me quede aquí, tú vas a morir. Voy a ayudarte un poquito, ya que estamos. Madre mía, me voy, que me voy. Bueno, vamos a buscar el portal al... Ah, el tipo quiere morir. El tipo quiere morir. Mira, si quieres morir me lo dices. Ah, que esto tiene aspecto ignio. Bueno, yo sigo mi camino. Necesito encontrar, eso sí, la salida ahora, porque no me acuerdo dónde estaba la... Ahí está la salida del dragón. ¿Qué dicen, chicos? Sí, es sencillo encontrar la salida de aquí. Voy a matar a un Enderman. De paso, ya que estoy. Ahí estamos. Ese Enderman tiene un monóculo. No sé si se están llegando a dar cuenta. ¿Qué le pasa a ese? Los Endermans están muy raros. Esta es piedra base, así que no la vamos a tocar. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y... ¡Uy! Acabo de ver un bloque bloque y me empujaron dentro del portal. No sé qué dice esto. Bueno, la vamos a saltear. ¿Qué pasó? Bueno, y estamos en la casa. Una forma más rápida de llegar a la casa, imposible. Se está poniendo todo muy raro. Guardamos las cosas en los cofres, que esto toma nada, ya saben, vamos a poner los huevos en donde tienen que estar, en medio de las piernas, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y de paso, ya que tenemos tantos huevos de signo de pregunta, voy a hacer el analizador de huevos. Ponemos esto aquí, esto aquí, esto lo pongo con... lo tendría que poner con... Katia,
Madre mía, voy a tener que hacer algo con esta gata. ¿Alguien quiere una gata de... yo qué sé? ¿Cuántos años tendrás puesto a todo esto, no? Hay que preguntar eso. Hay que preguntarlo. No, yo tengo que saberlo. A ver, ¿cuándo te fui? ¡Ah! 2 años, 3 años tendrás vos. Madre mía, mi gatita. Que ya está grande, por cierto. No, tiene que tener más de 2 años. 2013, sí, debe de ser 2013, es de 2013 la gata. Por cierto, estas pociones muy buenas, recomendables para todo el que las quiera y quiera probar el mod. Pues eso sí, no se instalen en el OpenBlocks, no me sean cutres como yo. Que no testean justamente los líquidos. Ay, ¿quién no testea los líquidos? Es lo primero que se testea. Voy a poner esta armadura aquí para que ¿cómo se llama? Se autorrepare. Vamos a poner esto aquí. Vamos a abrir el cofre y nos vamos a quedar con esto. ¿Para qué me quedo con esto? ¿Para qué dirán? ¿Qué leches era eso? Esperen un minutito, que acabo de ver algo raro. Midril. ¿Y si hace algo con el Midril? ¿Con la U? No, esto no era. Esto no era. Bueno. Midril del custom NPC. Tócatelos. Venimos aquí. Y nos terminamos de craftear la armadura completa de esto otra vez. Así de risas. Ahí tenemos el casco. Y lo voy a meter. No, me lo voy a poner. Qué leches. Qué leches. Quito esto, meto esto, ahí estamos, que es una vinchita. Pero bueno, por cierto, necesito otro armor stat, pero como los voy a pasar todos para arriba, por el momento lo voy a dejar aquí abajo. Porque este es de la armadura nueva. Y no obstante, lo que vamos a hacer también va a ser meter Onix aquí dentro. Que el Onix debe de estar aquí. O lo tengo encima. No lo tendría, no. Aquí está. ¿Y el Onix, macho? Ah, miren, tenemos tres de estos más. ¿Y el Onix lo dejé aquí arriba o entonces no sé dónde está? Onix, aquí está. Madre mía. Dejamos el Onix aquí. Que se vaya haciendo. Que vamos a necesitar más de polvo de Blaze. Bueno, ya están pidiendo demasiado, me parece, ¿eh? La varita del cambio de biomas tiene que seguir funcionando, ¿no? Imagino, pero no lo voy a probar ahora, así que lo voy a dejar aquí dentro. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer, no vamos a ir hoy a la mina, pero vamos a empezar a probar un mod nuevo. No, que no es nuevo, simplemente que yo no lo estuve usando. El mod de las aves. Esperen un minutito que la gata está rasguñando la puerta. ¡Katia! ¡Katia! ¡Ey! Ahora te abro, quédate tranquila que ahora te abro. Madre mía. Vamos al mod de las aves. Al Exotic Birds. Exotic Birds. Ahí estamos. Y le damos al Egg Identificador. Egg Incubador. El Egg Identificador. Y necesita cristal. Todo esto lo tenemos. Es más, vamos a empezar. Hierro necesita, ¿no? Espero tener suficiente para las exigencias. Ahí estamos, 4 de hierro. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Vamos a ver si nos dejaron otro huevito hablando de huevos. No, mucho polvo de hueso. Nada, nada. Es que yo no necesito más cultivos y la arena sí la necesitaría. Porque vamos a hacerle el invernadero a estos bichos. Y lo que necesito, ya tú sabes, mi negro, es el cristal que lo tengo aquí. Voy a hacer que este sea un episodio más pequeño, así les muestro las cosas de este mod. De paso dejo el incubador en la parte de arriba. Ahí estamos. Necesito redstone y un balde de agua y un cubo de agua. Redstone no tengo encima y el cubo de agua lo tengo que sacar de aquí arriba. El cubo lo tengo, ¿no? No tengo el cubo. Sí, aquí tengo cubos. Es más, pongo un cubo de agua aquí y lo sacamos. No sé por qué empezó a hacer eso el Mike. ¿Qué leches está pasando? Madre mía, madre mía. No entiendo qué pasa. Volvieron las cosas a mi inventario. ¿Por qué volvieron las cosas a mi inventario, macho? Si yo lo dejé todo en los cofres. Katia, basta. ¡Ah!
¿Qué está pasando, macho? Voy a sacarme la mochila. Voy a entrar a esta interfaz. Voy a dejar la mochila en el suelo. Ya les voy avisando que lo que acaba de pasar no es ni medio normal. Ok. Creo que ¿qué está pasando? Sí, un minutito, Katia. Ahora te doy para salir. Un minutito, quédate tranquila. Y bueno, chicos, esperen un minutito. Hago esto y ahora vamos terminando porque acá necesitan algo. Un minutito. No me digas que los golems le están pegando un creeper porque te juro que es para reventarles la cabeza. Ponemos el balde de agua antes de que ocurra cualquier cosa. Ponemos esto aquí, esto aquí. Esto lo ponemos aquí, el cristal encima y tenemos el Egg identificador. El identificador de huevos este lo que hace es identificar huevos, ¿qué dicen? No, tenemos que ponerle redstone porque estas máquinas funcionan con redstone, que aquí la tenemos. Que por cierto hay que ir a buscar más redstone, que siempre la dejamos de lado y nada, ahora hay que empezar a utilizarla. Y ponemos huevos aquí. Esto empieza a funcionar, que tiene una. Bueno, es lindo esto, ¿no? O sea. Es como una sartén o una lupa con un símbolo de medio ADN. Y tenemos un huevo de pingüino. Madre mía. Tenemos pingüino y vamos a irnos. Esto es como un abriendo cajas. Para mí esto es como un abriendo cajas. De cómo se llama. Magpie, otro Magpie. ¿De cómo se llamaba este juego? Del Counter-Strike. O del Clash Royale. Que por cierto, posiblemente tengan. Estas son cáscara de huevo rotas. Por cierto, posiblemente tengan un video de Clash Royale. No se los aseguro porque todavía me tengo que bajar la aplicación que sirve para eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Esto es Gerón, otro Gerón. Yo no puedo subir Clash Royale directamente de la tablet. Primero porque me rompieron la tablet. Así de risas. Y segundo, otro pingüino. Y segundo, que no tenía capturadora, así que antes tampoco podía subir vídeos de Clash Royale, que es lo que dicen. Así que tenemos otro huevo que es de Gerón. Gerón, sí, más huevos rotos que lo acumulamos. Y me quedan cuatro. Vamos, vamos. Aquí es como cartas legendarias, cartas especiales. Yo pienso que esto es pingüino, que no me había tocado a mí. Tenemos. Y la carta como legendaria sería. El Fénix. Pasaron cosas raras hoy, fenómenos paranormales, porque nunca había pasado eso. Esto es un flor de huevo. Ostrich. ¡Avestruz! Yo tenía huevos de avestruz. Sí, tenía huevo. Madre mía. Que resalte el huevo de avestruz como para no verlo. Y el último huevo, vamos, vamos, crucen los dedos. Uno nuevo, uno nuevo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¿Qué leches es esto? ¡Qué decepción! Kingfisher. Martín Pescador, ¿no? O Rey Pescador, ¿es eso? Y tenemos cáscaras de huevo que no sé para qué sirven. Y ahora lo que vamos a hacer, como pueden ver ustedes, estos huevos tienen una posibilidad de. Pingüino no teníamos. Estos de aquí no los teníamos. O sea que está muy bien que los hayamos obtenido. Es más, yo creía que. Ah, no, sí, el Gerón lo teníamos. No. ¿Y por qué no sé cómo? Gerón. Gerón, Gerón. Ah, porque estos tienen. Ah, amigo, tienen más chances de spawnearse estos. Amigo mío, 65%.
Esa no me la sabía, ¿eh? Esa no me la sabía y le hice la review al mod. Vamos a hacer la otra máquina, ya que estamos, para aumentarle las posibilidades de spawneo, que se hace parecido con 4 de hierro, pero esta vez un mechero y un balde de agua. 4 de hierro, y en el próximo capítulo ya no quedan dudas, nos tenemos que ir a la mina. Porque la cantidad de hierro que tenemos es bastante ínfima, así que me lo voy a anotar aquí. Desde ya, mechero tenemos, así que no sé si valdrá con un mechero medio desgastado, pero ahora lo averiguaremos. Ponemos esto aquí, y el de última lo reparamos, si vamos a tener que reparar el mechero. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, que no cuesta nada, que tenemos que venir aquí. Lo voy a meter en el de abajo, aquí lo voy a meter. Por cierto, yo no tengo la armadura puesta, así que lo metemos esto aquí. Lo sacamos porque parece que se restaura bastante rápido. Y nos vamos a la parte superior. Ya tenemos el mechero y con esto podemos hacer todo. Nos ponemos otra vez la armadura. Ya estamos vestidos otra vez. Y vamos a ver si aquí... nada. Están que no nos salen los dinosaurios, ¿eh? Antes teníamos dinosaurios a rajatabla. Ahora pocas especies. Como pueden ver, tenemos pocas especies. Venimos por aquí. Luego ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí, y ponemos esto aquí. Y ahora tenemos el incubador de huevos. Y con este incubador de huevos lo que se hace, si mal no recuerdo, era que con redstone, que sacamos la mitad de aquí, y la metemos... bueno, madre mía, lo metemos... se acaba de llevar un huevo el cofre. Lo metemos aquí... me voy a llevar el huevo que se llevó este cofre. Madre mía, tiene dos huevos. El cofre. Los dos de Jerón, ¿viste? Uno de 10%. El de 65 lo vamos a dejar. Miren, justo para los huevos. Este Jerón. Jerón de 10. Vamos a dejar este aquí abajo. Y me voy a llevar estos huevos. Que son los que tenemos que poner para aumentar la posibilidad de que se spawnen. Este es de 75%. Este no. Pero el resto sí me los voy a llevar. Lo voy a meter en la incubadora. Faltan esos tres. Este lo pongo aquí. No, no, espera. No voy a poner la redstone ahora. Este lo pongo aquí. Hay que ir metiéndolos a uno por uno. Bueno, eso es nuevo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y cuanto más huevos pongamos, menos redstone vamos a gastar por parte. Esto lo que va a hacer es consumir uno de redstone, creo, que funciona como el carbón. Y va a ir aumentando las posibilidades. ¿Cuánto queremos que aumente las posibilidades? Al máximo, que creo que es hasta el 50%. Y tenemos, o sea, más posibilidades de que se spawne el bicho o el pájaro, por así decirlo. Como ven, ahora aumenta al 15% y así va a ir aumentando de 5 en 5 hasta llegar al 50%, creo que yo, que es lo máximo que puede llegar. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denle un buen like. Me gustaría haberles traído un huevo de Fénix o lo de Levelcraft nuevo, pero parece ser que tan lejos del punto inicial no se generan dungeons. Así que nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de maldad y bondad. Voy a tener que poner el tradeo de yo solo. No voy a llamar a mi amigo otra vez para eso. Pero si ustedes se fijan en el Levelcraft, agregaron una cosita que está aquí atrás, que es esto de aquí. Y esto de aquí es necesario para hacer una enorme cantidad de crafteos, que la verdad son nuevos, bueno, enorme cantidad, tres crafteos, pero es necesario para muchas cosas. Esto es Rejuvenen Flesh. Madre mía, qué interesante. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho. De ser así, denle un buen like. Y suscríbanse, comenten y denle a la campanita. Que después voy a hacer un video general para que le den a la campanita a todos los youtubers. Porque la verdad, YouTube la cascó con eso. Así que nos vemos en el siguiente video. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Buenos días y buenas noches.